Salut ad omnes, hic Eduardo, le canario interlingüista, que vos sia benvenite. Hodie il me placeria parlar de politica pro que iste septimana, si vos sé quelle le actualitates de España, vos ya lo saperá. Iste fine de septimana, iste dominica, nos ha elecciones in Galicia. Galicia, que es un región nord-occidental, o in realtere latere, un región nord-occidental de España. Y me placería hablaros de le diverse partidos, y me placería hablaros del diverse partidos que va tentar a ver que va a presentarse a elecciones. Yo voy a hablaros en primer loco del partido que gobierna este región, este comunidad de autónoma, le cual ha sido la principal fuerza en esta región, en este régimen del 78, este sistema que nos ha, ahora yo iba a decir el sistema democrático, más promedio no es realmente democrático, ellos no lo dice como una crítica, simplemente como yo no sabe, un vista de lo que lo es. Y yo no va a entrar en este vídeo súper le sanitate democrática, le cualitate democrática que hay en España. Nos podría hablar súper esto en altere vídeo, forzan. Mais le partito que ha gobernate durante le mayor tempore, la mayor parte de este último 43 años desde que Galicia ganaba su autonomía, ha existido el Partido Popular. El Partido Popular es un partido de centro, centro-destra, un partido que representa el humanismo cristiano, es sobre todo aunque el socioliberalismo, el liberalismo moderno europeo. Este es el partido que seguramente va a seguir gobernando porque segundo le media del encuestas que on ha facte en las últimas semanas, la media es que este partido va a conseguir 39 diputados regional. El Parlamento de Galicia ha 75 diputados, tunc le majoritate en España hay un sistema parlamentario, le majoritate es en 75, tunc en 38 porque ha 75 diputados ahora y los ha 42 el Partido Popular ha 42 diputados, es segundo la media de encuestas y los haberá 39 y lo perde algún diputados más y lo haberá o habería si este mediatate es le correcte y lo habería ancora forcia satisfecha suficiente pro revalidar el gobernamiento de este región. Este es el principal partido seguramente en Chile que con mayoría absoluta se queda gobernante la región de Galicia. Después nos ha el bloco nacionalista galiciano que habría 22 diputados segundo este medieta de encuestal que nos dice. Este es un partido de representante del nacionalismo galego de sinistra o extrema sinistra mesmo. Y lo nunca ha gobernate Galicia mais y lo ha superate al que ahora será la tercia que ya lo era en la precedente legislatura al principal partido del sinistra regional. Después viene el cual será este tercio partido que era el segundo partido a nivel regional y que y lo mismo nivel regional perdón y que y lo mismo gobernaba en multitempore retro. Este es le Partido Socialista, que es el partido que gobierna en España, aunque en algunas regiones, más lo más importante es que es el partido que gobierna en España.
Y los habría 13 del 75 diputados. Este es un partido de centro-sinistra, sinistra. Y lo es el típico partido socialdemocrático de Europa. Este sería, según la inmediata de las encuestas, le tres partidos que habría representación en este Parlamento de Galicia. Mas il ha al menos cuatro altere partidos que es importante considerar, porque y los pote haber un impacto en estas elecciones. En primer loco, le plus importante pro el impacto que lo pote haber, porque y le pote mismo. O y lo pote mismo entrar en el Parlamento de Galicia. No segundo la inmediata de encuestas, mas si hay algunas encuestas que le da un diputado. Esto es el partido Democracia Ourensán. Ourense es un del cuatro provincias de Galicia, un del cuatro circunscripciones, porque la provincia es la unidad de circunscripcional en España al menos. Este es un partido tunc de esta provincia y lo comenzaba como un partido a nivel local, no había mucho impacto, después lo iba y lo creceba, consecuencia impacto local, después provincial y ahora vuelve a haber un impacto regional. Bon, y lo podría ganar un diputado. ¿Cuáles le cualidades de este partido? Ilo es un partido muy interesante, porque Ilo es un partido centro, forzan centro destra, más basate súper todo, porque cuando nos parla de sinistra, centro, destra, nos parla súper todo de ideología. Más el problema con este partido, ven que nos puede definir una ideología, pero este partido. El grande problema que este partido ha es que lo es bastante súper todo en un personalismo y la figura de su presidente, que es Jácome, este señor que es un poco extraño, un poco showman, que nos dice, un hombre del espectáculo, y le ha facto algunas declaraciones un poco extrañas, súper cosas que le hace con le pecunias públicas. Y le podría consecuer un diputado, esto podría ser, haber un impacto importante si le Partido Popular perde ancora un altere diputado, porque si le Partido Popular perde un altere escaño. Pro el Partido Socialista o pro el Bloco Nacionalista Galician, y lo podrías haber 37 diputados. Etunc deberías haber un pacto con este señor, este Jácome. Después nos puede dividirle tres partidos restantes en dos grupos, dextra o sinistra, y le dextra nos ha Vox. Vox es un partido que ha crecido, mas no mucho en las elecciones Galician, donde debe haber 5% del voto regional pro entrar en el reparto, en este share de diputados, que es el método de Hondt. Vox no atinge esto, y lo es ancora un poco longe de este barriera. La cosa es que él no habría mucho senso votarlo si no se sale de extra, si no estime que el Partido Popular podría perder el Parlamento, la mayoría del Parlamento. Si no se piensa que él es imposible que el Partido Popular perde el Parlamento galiciano, si no se vota a Vox, nos es al dextra del Partido Popular, nos il facería senso votar Vox, porque ilo non habería ningún repercusión en la mayoría absoluta del Partido Popular, mas ilo podría haber un impacto en la posible representación o le si la posible representación de Vox.
E a sinistra nos ha due partiti, e queste parte del blocco ideologico es plus interessante, perché il ha due partiti che era giunte, era in simul. Antea, che sono sumar, e Podemos, que nos pote, e los era o es al e son parte del potere esecutivo a livello nazionale. Mais y los rompeva su coalición y los son ancora parte jun, in simul in le governamento a livello nazionale, mais y los ya non es in simul e y los va a haber un y los se presenta de manera independiente al Parlamento galician e esto va a haber un grandísimo impacto porque in omne circunscripción sumar en non podemos es a plus de un 4% del voto segundo total encuestas. Tunc ilo es siempre molto cercan de haber representación, mais nunquam ilo lo ha. Tunc, il poderia facer senso que si nos vole que le sinistra non nazionalista o l'extrema sinistra non nazionalista ha representación, tunc que nos non vota Podemos e que nos vota sumar. Mas él es seguro que él no va a hacer esto porque él hay esta sorta de guerra civil y los que vota Podemos son votantes ideológicos que no vole que sumar gane. Estos son todos los partidos que ha un impacto en las elecciones galicianas. El Partido Popular, partido de centro-destra, que es el partido gobernante, que seguramente va a ser gobernante, sumar. Que es este partido del gobernamento que forzan no podrá entrar al Parlamento, el Partido Socialista, que es el partido que gobierna en España, que ha gobernado en Galicia y que ha perdido posiciones y ahora es el tercer partido a nivel regional, el Bloque Nacionalista Galiciano, partido nacionalista de sinistra, que es el principal partido de la oposición, Democracia Ourensana. Democracia Ourensana, en español Democracia Ourensana en interlingua, que puede haber un impacto si los ha un diputado en Ourense, que son ubiles va a tentar, y les es la circunscripción sue, finalmente Podemos e Vox, le partidos, y la sinistra e al dextra, que seguramente no habrá representación. Díceme si vos sería, si vos era parte de Galicia, si vos es un citatano o si vos fose, que nos utiliza este subjuntive, Galician, ¿cuál partido vos votaría? Fáceme saber en los comentarios e envíame un salute.